Climático, pero también mejorar la calidad de vida de productores y sus familias. El biogás, generado por el biodigestor, además de utilizarse en la cocina para la cocción de alimentos, se puede aplicar para iluminación, picadores de pasto, sistemas de ordeño y bombas de agua. Bueno, esperamos instalar al final del programa 3.000 biodigestores. Al momento llevamos instalados 1.000. Creemos que hay recorrido para instalar más y para llevar los beneficios fantásticos de esa tecnología a más productoras y productores nicaragüenses. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo manifestó que si bien introducir nuevas tecnologías como la del biogás representan un reto especial en el área rural, estos ofrecen grandes beneficios económicos, sociales y ambientales. Creo que es donde realmente se va haciendo una forma, de una manera sinergia de distintas fuentes que se pueden ir aprovechando, que están interesadas en lograr programas que sean integrales y que no estén dispersados. Bueno, pues es un gran alivio, ¿verdad? Especialmente para la familia, pues para las mujeres, pues. Porque siempre, ¿verdad?, que uno va a encender un fuego, pues tiene mucho trabajo, ¿eh? Que la leña esté seca, que esto, que el otro. Y a uno, pues, como varón, pues ya no anda buscando la leña ni nada de eso. Este proyecto es impulsado por el Fondo Multilateral de Inversión, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo e IVOS, y cuenta con una inversión de 6.2 millones. Daliana Ocaña, Notivos.